Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Resident Evil 6. Aquí estamos con la campaña de Leon y de Elena. Aquí estamos en el laboratorio subterráneo debajo de la iglesia, o de la catedral, mejor dicho. En el anterior episodio conocimos la historia de Ada, que Ada Wong salió de aquí, de este laboratorio. Salió de un huevo de esto, eclosionó, y salió Ada Wong como un bicho de estos asquerosos. Medio humano, medio zombie, o sea, una mutación. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí y estamos en el laboratorio. Y en el laboratorio pone resuelve los puzzles. Resuelve los puzzles, ¿sabes? Esto fue la parte anterior, que fue la que abrimos la puerta 201. Encontramos la cinta allí de Ada Wong. Y bueno, pues tenemos que resolver los puzzles. Pues Elena, tranquila. Tranquila. No, yo quiero. A ver, una cosita. Pero, ¿te quieres separar de la pared? Vaya. Mira lo que tenemos ahí, ¿eh? Tenemos un mapa. Supuestamente estamos aquí. Aquí estamos. Supuestamente aquí. Y estamos viendo el mapa este aquí. O sea que tenemos que dar toda la vuelta a esta y estas zonas rojas no sé qué significarán. Pero lo vamos a ver enseguida, ¿sabéis? Gente, me voy a poner la escopeta. Y vamos allá. Bueno, antes que nada voy a hacer un cambio de canal, que esté todo en orden, que se esté grabando, miro el crono. Vale, 2 minutos. Perfecto, se está grabando. Venga, vámonos, vámonos. ¿Qué puzzles tengo que resolver? ¿Me lo podéis explicar? Está a 23 metros. Esto no se abre, ¿no? Amigo, no salgas, ¿eh? Por tu bien. ¿Y tú? ¿Tú no mueres? No, no podemos hacer nada con ellos. Uf, qué mal rollo da esta parte, tío. Esto sí que me gusta, ¿ves? Esto me gusta, de los Resident Evil, esto. Esto es lo que todos esperábamos. ¡No, perro, no! ¡Hostia, está ahí abajo! Uf, ¡qué susto me ha dado, tío! Si le puedo matar. No puedo. Pues voy a gastar una valilla de la pipa, porque tú no vas a salir de ahí. ¿Has muerto? Sí. No, tú no vas a salir, amigo. Tú no me la vas a hacer. Hay más perritos de estos. Estos son ascensores que van a salir. Van a salir hacia arriba. Venga, va. No voy a darle a la chapa más y vámonos. No me gusta nada esto, ¿eh? Hostia, que podemos bajar. ¿Y a dónde vamos? No contaba yo con esto, tío. Que podíamos bajar. Vamos a bajar. Madre mía. Hostia. Por aquí no aparece nadie, ¿no? Toque los huevos, ¿eh? Madre de Dios. ¿Hace una carrera? Venga, a ver qué aparece. No ha aparecido nada. No hay nada, tío, ¿en serio? Ah, estamos en el otro lado, justo al lado del mapa. Pero no puedo subir, porque por aquí no se cuela. Interesante esta zona. Interesante, pero inútil, ¿no? No puedo hacer nada aquí. Es una zona un poco inútil. No podemos hacer nada, o sea que arriba, amigo, arriba. Arriba, que arriba donde están los zombies. Y justamente por aquí. ¿Qué pasa? Ay, perdón, que estoy acatarrado. Dos palancas, vale. Electricidad. ¿Y esto? Esto me pegará chispazo a mí, ¿no? Este amigo que... No te muevas, ¿eh? Es que no te puedo matar, me cago en... Bueno, supuestamente está muerto. Vale, pues ahora mismo estamos aquí, donde el punto rojo.
Vamos a darle. Ah, vale, se ha abierto. Ya sabéis dónde es, ¿no? Donde hemos empezado el vídeo. Tenemos que activar las unas. ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado? Tú sabrás que tú eres la que has estado aquí hace 3 meses. 3 meses o 3 días, me parece que dijo en el anterior vídeo. Dijo, esto está muy diferente a cuando... ¡Hostia! ¿De dónde salió este? ¡Mamá! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Puto cabrón! Carga, carga. Luego ya más munición, tío. Voy a tope con la pipa, ¿eh? ¿De dónde ha salido ese zombi, tío? Venga, Elena, hay que activar esta cosa. Allí viene uno. ¿Quién dispara? Coño, ¿qué arma tiene? ¿Qué arma tienes, amiga? No lo sé. No corra tanto. Hostia, tío, pero bueno, que solo hemos activado un maldito interruptor, tío. Mira, lo que los voy a matar a los dos. Señora. Pague lo que debe. Muy bien, Elena, porque ese no lo había visto. Hostia, un escupidor. Pipa, la pipa. Coño, pero ¿de dónde salen, tío? Pero, hostia, tío, no paran de salir. Vamos a coger munición aquí. Rompemos esto. A ver. Toma, contraataque. Toma, mamón. Madre mía, has perdido la cabeza. Hala. Vamos a activar la palanquita. No me jodas, se ha quedado Elena allí. Sí, nos hemos separado de Elena, pero ya tenemos acceso por esta parte. A ver, ¿dónde está el zombie? Ah, sí, míralo, míralo. Sabía yo que ibais a salir. Perros, granadas. No puedo llevar granadas, por aquí puedo bajar. Madre mía, ¿cómo está esto, tío? Está plagado. ¿Quién grita? No puedo abrir la puerta, claro está, tenemos que bajar. Ahora tiene sentido para qué estaba esto, ¿no? Ahora sí, tiene sentido. Como en la cabeza, mamón. Ha muerto, ¿no? Es que va a morir, tío, si ya estás muerto, zombie asqueroso. Mira, te voy a matar haciéndote aquí. Toma. No has perdido la cabeza, ¿no? Sí que vivo, ¿verdad? ¡Toma ahí! ¡Qué crack! Sí, señor. Munición de la pipa, que vamos a tope. Es que no veo nada, tío. Está tan oscuro. ¡Hostia! ¿Me has tirado tú el bicho ese? Mira. ¡Oh, madre que lo parió! Señora. No ocupa. Es que sigue viva, tío, ¿eh? ¿Te quieres morir? Pero... Esta pistola de la feria... No, 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 la quiero matar ya por capricho. Joder. A ver, que de un rulo por aquí. Estará abajo, ¿no? No sé, alguien se queja por ahí. Que se joda, sufre. A ver, ya podemos pasar por aquí. Qué mal rollo da esto. Están abajo, ¿no? ¡Su puta! ¿Qué haces? Se ha comido un spray, tío. ¿En serio te has comido un spray?
¿En serio? Mátalo, tío. Tío, que no mueren, ¿eh? Munición, munición. Señora. Usted. No muere, ¿no? Vas a morir a patadas. Toma, la espinilla. Bien. No paran de salir, tío, no me jodas. A ver, me he comido el spray. No, no, lo tengo todavía. Creía que se había comido el spray, ¿eh? No estoy yo muy seguro, ¿eh? Yo creo que sí que se la ha papeado, ¿eh? Vale, tenemos la otra palanca aquí. Vamos a darle. Vale, esto va diciendo... Vale, las zonas rojas son las que están no accesibles. Y bajando estos ascensores. Míralos, están en el techo. En el techo del ascensor, tío. Puedo gastar aquí 8000 balas. Toma. A ver, a ver, a ver. Puñaladas ha llevado. Señora, bonitos zapatos. A ver, esta munición, no me la puedo llevar. Espérate, espérate. Más que te piso culo. Está muerto. Carga que nos llevamos esto. Hostia, hay que bajar, tío. Abajo. Ah, no, es arriba. Pues venga, sube. Sube que yo me quedo aquí con esta monada. Toma. Toma. Y toma. No, 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 no. Me pilló. Toma. Qué patas ha llevado. Está muerta, ¿no? Tengo que hacer yo aquí, tío. No me jodas, tío. No me jodas. Yo no puedo hacer nada, tío, desde aquí. Mamá. Sigue viva, creo, ¿no? ¿Dónde estás? No. Oh, mierda. Estoy fallando todo. Todos los tiros. ¿Muerto? Sí. Creo que sí. Madre mía, mira lo que me viene a mí. Mira lo que me viene para mí. Sí, esas dos son las que tenemos que activar a la vez. ¡Hostia! No me he quemado, ¿no? Vais a morir, quemaos ahí. Quémate. Toma. Te quemes. Bien, bien, bien. Muy bien, recogiendo aquí ítems como un loco. No, 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 no. Coge, coge. Bien, nos han dado la granada que hemos gastado. Y esto. No puedo subir. Venga, vamos a darle caña a las palanquitas. Venga, dale caña. Recibido. Vale, ya tenemos toda la zona accesible. Por fin, vamos. Vamos, dice. Qué fácil lo ves tú. Vale, parece que no creo que haya nada más. Vale. Munición. Voy a llevar la escopeta, ¿eh? Esto que no lo puedo combinar. Es que voy topetao, ¿eh? Topetao voy. Topetao. Vámonos. Punto de control.
ya se oyen, ya se escuchan. Puf, hostia, esto es inmenso, tío. El científico loco. ¿Le pegamos un tirito? Venga. ¡Sangriento! Eso va dedicado a mi gran amigo Elmo Eric Wu. Pasa por su canal, que es un fan y un tío que te cagas, es un fan de Ada Wong de Resident Evil. Y ese sangriento va para él. Si queréis ver más sangriento, pasa por su canal. Elmo Eric Wu. Lo tenéis en destacados. O en canales amigos. Este se va a levantar. Este ya no se levanta. Que voy espabilando ya. Ya voy espabilando. Poco a poco, voy espabilando. Esto es muy complicado, los controles de este juego. A ver, espérate. ¿Quién se tira hacia mí? Espérese. No, más. Que le voy a enseñar yo aquí a hacer karate. Muy bien, madre mía, qué fatalities han comido. ¿Qué arma llevas? Hostia, que es uno de los que grita. Ah, ya se la ha cargado nuestra gran y querida amiga. Escopeta. Uf. ¿Quién ha tirado esto? Toma, no salgas. ¿Tienes papeles? No, pues ahí dentro te quedas. ¡Oh, su puta madre! ¡Hala, abajo! Pues sí, no le da. Bien, 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 la ha dado, la ha dado. ¡Toma! Madre mía, la que estamos liando aquí. ¿Y estos? Estamos con ojo, nos harán picadillo. ¿Ha muerto? Sí. Ha muerto. Vamos a ver qué encontramos aquí. Bien. Coge, coge todo lo que veas. Espérese, señora. Ahí, espérese, que ya la limpio yo. ¿Dónde vas? Bueno, bueno, bueno. Yo voy a darle el botón este. O la puerta. ¿Una puerta es? ¿Qué es esto, tío? Uf, gracias por venir, caballero. No, 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 no. Que me he equivocado de botón. Hay que salir por piernas. ¡Vamos! Espera, 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 espera. Que vamos a salir por piernas. ¿No vamos? Yo creo que va a ser lo mejor, tío. Ve para acá, anda. Ven, Elena, ven. Ven. Deja esta chusma ahí. Que se pudran y que sufran. Vale, nos vamos. Por donde tiran los muertos, debe ser. Ay, qué bueno, tío. Muy interesante esta zona, ¿eh? Me gusta mucho esta zona. La zona de laboratorios y estas cosas. Guardando. Bien, llegamos a más abajo aún. ¿Esto es una mina? Encuentra a Débora. Muy bien, Débora. Es la chica que buscaba a Elena. Bueno, voy a ver si se está grabando el tema. Voy a controlar el crono también, ya de paso. Miramos a cuánto llevamos, que hemos 19 minutos. Que yo creo... No sé si dejarlo aquí, ¿eh? Que ya que se ha grabado el juego, se ha guardado. Creo que lo voy a dejar en esta parte, ¿eh? ¿Os parece bien, verdad, gente? En el próximo entraremos en las minas y tenemos que encontrar a Débora, la gran amiga de Elena. Y a ver si encontramos un poquito más de información sobre Ada Wong. Y a ver qué más sucede en el juego, que está bastante interesante. Me está gustando, la verdad. Ya probaré las otras campañas. Y supuestamente las subiré. Supuestamente, no lo tengo claro, pero supuestamente las subiré también al canal. Y la compartiré con todos vosotros. Pero primero hay que acabar esta. Así que, gente, ya sabéis, dar un like, favoritos, compartir, comentar, suscribiros para más y mejor. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Abajo en la descripción tenéis mi Twitter, que más os puedo decir, lo de siempre. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo de Resident Evil 6, campaña de Leon y Elena. Vaya pareja, vaya pareja. Gracias y adiós.